¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal Zeus JR. Bueno, mi gente, vamos a preparar el avance para el domingo 20 de marzo. Bien, como vieron ustedes, el domingo tendremos un capítulo triste, pues en este momento llegó la hora de que un equipo de estos pierda a un competidor nuevamente. Y aquí, como sabemos, en ambas escuadras están por perder a un elemento próximamente. Porque en el equipo de contendientes están las mujeres, y en el equipo rojo están los hombres. Así que por ese motivo, ambas escuadras deben jugar muy bien el domingo para evitar que se vaya un participante en sus filas. Porque si no, estarán perdiendo a otro más. Y aquí el equipo que saldrá con todo en esta competencia y tendrá una gran ventaja esta vez es el equipo de contendientes. Pues como vieron bien, ellos el día viernes se ganaron esta gran ventaja dominical, donde harán valer esa ventaja para poder ganar la competencia en contra del equipo de famosos. Así que esta vez el equipo azul saldrá blindado en esta competencia por esa ventaja que ganó en esta ocasión. Y sobre todo quieren salir con su 100% porque no quieren perder esta vez a un elemento en esta competencia. Pues como saben, ellos han perdido a muchos elementos seguidamente, porque por la vía de eliminación han perdido a 4 participantes y por salida de lesión han perdido a 2 participantes. Así que por ese motivo el equipo azul no quiere perder a otro más en este juego de la eliminación. Así que harán valer esa gran ventaja en este juego. Pero a pesar de esto, aunque los famosos no pudieron ganar esa gran ventaja dominical en esta competencia que tendremos el domingo por este juego de la permanencia, ellos también saldrán con su 100% en este enfrentamiento. Pues ellos también no quieren perder a un competidor nuevamente. Pues como saben, hace poco ellos perdieron a un participante en sus filas, que fue nada menos a Sofía Reynoso, porque salió por el juego de la eliminación. Así que por ese caso, el equipo rojo no quiere perder a otro más este domingo. Y para esto pondrán también su 100% en esta competencia para llevarse esta victoria el domingo. Porque así como les mencioné, el equipo rojo también ha perdido elementos. Y ellos han perdido en esta competencia a 3 competidores por la vía de eliminación. Y por lesión también han tenido participantes que están fuera por ese motivo, que son 2 participantes, al igual que el equipo de contendientes. Así que por ese motivo el equipo rojo no quiere perder a otro más en esta competencia que tendremos próximamente. Y a pesar de que no pudo ganar esa gran ventaja dominical, sí saldrán con gran mentalidad para poder llevarse esa competencia. Porque ahorita, como saben, en el equipo rojo los participantes que tienen muy bajo categoría en la efectividad son 2. Y ellos son nada menos que en los hombres Héctor Gómez y Beta Mejía. Y aparte alguien más está pisando esa raya, que puede ser Jaime Espinal, que también se encuentra en esa cuerda floja de poder pasar a la competencia en ese duelo. Así que por ese motivo estos 3 participantes pueden pasar el domingo a enfrentarse entre sí, donde puede ser una competencia entre Héctor Gómez contra Beto Mejía, entre Héctor Gómez contra Beta Mejía, o Héctor Gómez contra Jaime Espinal, o Beta contra Jaime Espinal. Así que por este motivo ellos quieren evitar ese duelo de sus 3 competidores rojos, pues quieren mantenerse en esta ocasión con todos los hombres intactos. Y por el lado de los contendientes también tenemos a participantes que tienen efectividad muy baja en ese equipo. Y ahorita, como saben, son las mujeres, que son nada menos que Lupita Gavilés y Rebeca Valentín. Así que si ellas dos no quieren pasar a ese duelo entre ellas mismas, deben hacer muy buenos puntos en esta competencia contra el equipo rojo. Porque si no, estarían pasando directamente a la competencia si es que llega a perder el equipo de contendientes ese enfrentamiento. Porque en esta ocasión el equipo de famosos no está en problemas de perder a una mujer. Así que por ese motivo automáticamente pasarían las 2 mujeres a ese duelo, que serían Lupita y Rebeca. Y bien, mis amigos, como les informé y como ustedes deben saber muy bien, el equipo de famosos ha perdido en sus filas a Sofía Reynoso, a Ricardo Osorio, a Polo Monarres, Jennifer Muñoz y Candy Toche. Mientras tanto, el equipo de contendientes ha perdido a Natalia Palacios, a Abril García, Carlos Chávez, Tony Beltrán, Emilio Lara y Fer de la Mora. Y si en esta ocasión ambos equipos no quieren perder esta competencia para dejar ir a un participante, deben hacerlo muy bien el domingo. Porque si no, muy pronto uno de ellos formará parte de los que les mencioné, de permanecer fuera de la competencia para siempre. Pero aquí, mis amigos, a pesar de que el equipo de contendientes ganó esta gran ventaja dominical en este duelo, se conoce que gracias a los datos filtrados de las redes sociales, la que saldrá próximamente de la competencia será Lupita Gavilés. En un duelo donde se va a enfrentar ella contra su propia compañera de equipo, que sería Rebeca Valentín.
Y aquí ambas participantes tienen medalla de salvación. Y en esta competencia la van a utilizar. Y sobre todo Lupita Gáviles, pues ella quería continuar más tiempo en este reality. Pues tenía ese gran sueño que todos tienen al principio, de poder llegar a la gran final y coronarse como la futura y máxima campeona de este reality de la sexta temporada. Pero este sueño quedará atrás en esta ocasión. Así que por ese motivo, Lupita abandonará definitivamente la competencia en frente de Rebeca, que no le pudo ganar esta vez. A pesar de que Lupita ya era experta en estas competencias de la eliminación. Y con esto, mis amigos, el equipo de contendientes a perder a esta competidora azul se estarían perdiendo ya en esta competencia a 7 participantes, ya englobando a los lesionados también. Mientras tanto, el equipo de famosos solamente ha perdido en esta competencia por el momento y se queda así 5 competidores. Pero bueno, mis amigos, así es la competencia, porque en este reality a fuerzas debe que salir un competidor, sin importar que esté haciendo muy buen esfuerzo o tenga el menor porcentaje en su equipo. Y bien, mis amigos y amigas, díganme, ¿qué les pareció el juego de la gran ventaja dominical? Y por último, ¿crees que Lupita va a utilizar su medalla de salvación en este duelo contra Rebeca Valentín o ella se irá sin utilizarla? Díganmelo en sus comentarios. Eso es todo por mi parte. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Y gracias por tu atención. Y sin más que decir, me